primera cosa que sería un cambio de época. Varios compañeros ministros aquí trabajando por la provincia. De una provincia de la larga noche neoliberal, abandonada por las autoridades, a una provincia en la cual aquí hay, ya no los he contado porque ya se me pierden la cantidad de ministros que hay aquí, atendiéndoles a ustedes, no solamente en este sector, sino en el resto de sectores, atendiendo sus necesidades. Ese es el nuevo cambio de época, el cambio que el país necesitaba. Y no fue posible sino hasta este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde el presidente Rafael Correa nos ha dado lineamientos claros para atender a todos y cada uno de ustedes como ustedes se merecen. Más allá de la infraestructura, más allá de las computadoras, más allá de las bases de datos, de las huellas dactilares digitalizadas, hay toda una estructura de nuevo servicio al ciudadano, hay toda una convicción de los funcionarios del registro civil que ven con entusiasmo y con esperanza. ¿Dónde están los del registro civil de aquí? ¿Dónde están? Compromiso. Tienen que cuidar esto, tienen que atender a la ciudadanía con mucho entusiasmo. Sé que muchos de ustedes esperaron muchos años para que esto sea realidad, para que tener estas oficinas, esta tecnología, pasar de ser una de las instituciones más criticadas de la sociedad a ser ahora ejemplo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. El registro civil ahora es ejemplo a nivel internacional de cómo se puede transformar rápidamente una institución, cómo puede transformarse rápidamente el servicio. Hacer la entrega de una oficina más dentro de las 20 que llevamos ya desarrolladas y modernizadas a nivel del país representa para nosotros mucha emoción ver que se tiene edificios como estos donde se evidencia y se denota que el servicio público tiene que ser y debe ser lo mejor, muy por encima inclusive de empresa privada y de otro tipo de servicios. Ustedes pueden ver que nos acompaña todo un despliegue de tecnología, de edificios limpios, que así se debe mantener. Invitamos también a la ciudadanía a cuidar estas dependencias, que son parte de la inversión que el gobierno ha hecho para poder ofrecer, como se debe, un proceso de identificación que antes no existía. La Revolución Ciudadana avanza.